Good evening, María Alicia. Hello. ¿Me escucha, María Alicia? Hello, hello, María Alicia. Hi, María Alicia. ¿Me escucha, María Alicia? Yo no la escucho, no la puedo escuchar. No se escucha nada. Hola, María Alicia. Bueno, creo que tiene problemas con el audio, ¿verdad? No se puede conectar al audio todavía. Hello, hello.
Hello, María Alicia. Hello, good evening. Hi, María Alicia, ¿me escucha? Hello. ¿Me escucha, María Alicia? Bueno, creo que tiene problemas de audio. Porque no se le escucha nada, María Alicia. Lástima. Hello, hello, ¿me escucha? No.
Hello, María Alicia. Hello. Bueno, vamos a... no sé, ¿me escucha usted? ¿Sí me escucha? Si me escucha, levante la mano. Ah, ok. Yo a usted no la puedo escuchar. Ok, no se le escucha nada. Déjeme contactar a un técnico de inglés corporativo para ver si le pueden ayudar para que se me conecte a la hora de la clase. Oye. Porque ahorita sí está imposible y como la tutoría son 10 minutos, pero ya se nos fueron los 10 minutos, ¿verdad? Y después le tocan a otros compañeros estar en tutoría. Así que voy a pedirle a un técnico que le escriba a usted para que le ayude. Oye, para que así a la hora de la clase, a las 8, usted pueda estar lista con el audio, ¿ok? Ok, nos estamos viendo entonces. Ok, nos vemos. Ok, bye bye, bye bye, María Alicia.
Hi Rubén, good evening. Hello, hello Rubén. Hello, teacher. Hey, hi, hello. Hi. How are you? Puntual, Super, Cabalito. super. Okay, qué bien, qué bien. Super nice. Dígame, Rubén, ¿en qué le puedo ayudar? Pero a ver, teacher, yo no, aquí anduve revisando y tenía una duda de que cuando se ocupa el A y el AM en una profesión. Ah, ok, muy bien. Sí, lo vimos enfocado a eso de la profesión, pero también se ocupa para otras cosas, ¿verdad? Ok. Ah. Ajá, ahorita le voy a aclarar la duda que tiene acá, ¿ok? Le voy a poner unas palabritas por acá para que usted pueda verlas. Por ejemplo, aquí, si usted se fija, estas no son profesiones, ¿verdad? Le voy a Ajá. poner diferente tipo de palabras, ¿ok? Bueno. Astronaut, let me see another one, elephant, ¿ok? Operator, solo para que mire aquí más o menos university, por ejemplo, let me see, honesty, ok, honest, le vamos a poner, honest man, ajá, un hombre honesto, ok, honest man, vamos a poner también our. Y vamos a poner house, etcétera. Ok, va. Aquí, lo que le estoy poniendo aquí son palabras que comienzan con vocal. Ok, Rubén. Y aquí tenemos nosotros dos, ¿se acuerda? Artículos, el I y el an. Ok. ¿Cuál es la diferencia entre estas? Bueno, estas yo les dije que iba a ir con sonido. Ok. Consonante, consonant, ok, consonant sound, ok, que sería la primera, ok. ¿Qué es sonido consonante? Fíjese, Rubén, que ahí en la escuela los maestros dicen cuando la palabra comienza en consonante, dicen, pero en realidad es cuando la palabra, el sonido suene a consonante, ok. La segunda es cuando el sonido suene a vocal, ¿ok? En inglés se dice vowel, ¿ok? Vowel sound, ¿ok? So, si usted se fija, ¿cómo los sonidos, teacher? O sea, la forma como se pronuncia la palabra. Si usted se fija aquí, tenemos la palabra manzana. La A y la A significa un o una. Y lo va a usar, Rubén, solo cuando se refiera a algo singular, ¿ok? Quiere decir que solo va a haber uno, ¿ok? Por eso le digo un o una. Yo aquí yo quiero que diga una manzana. Entonces, la regla dice que cuando la palabra comience con sonido, ¿sí? Vocal, usted va a poner an. Cuando la palabra comience con sonido consonante, usted va a poner A, ¿ok? So acá lo que tiene que usted saber aquí es la pronunciación de la palabra. Aquí es A, apple, así normal, como una A normal, ve, A, apple. Ah, bueno, suena a vocal, ¿verdad? A, apple. Entonces, cuando usted quiera poner una manzana, usted va a poner an apple. ¿Ok? Porque se está rigiendo por el sonido. Ahora vamos con astronaut. 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 También suena vocal. Entonces, aquí voy un astronauta, an. ¿Ok? That's it. That's it. So you see. Vamos con elefante. Elefant. Elefant. ¿A qué suena? A vocal E, ¿verdad? Entonces, ajá. Entonces yo, pues solamente le pongo an elephant. Porque me refiero a un elefante. Ok, that's it. Oops, sorry.
Okay, an elephant. That's it. Operator. Operator. Mire, suena operator. Ajá. So, an operator. Ahí estamos, ok. Pero mire esta. Usted dirá, ala, e, la o de operator. Y la u de university. Ah, entonces la u va a ser an university. Aquí es donde está el error. Porque universidad, si usted se fija, va con u, con una vocal, ¿verdad que sí? Pero, Rubén, no se pronuncia university. Se pronuncia university. University. Entonces, como fuera como él, que fuera una llevea de universe, ¿verdad que sí? Entonces, ajá, comienza con sonido consonante. Aunque usted mire que va con una U, pero la pronunciación es consonante, entonces usted va a decir A, university. Mire, esa, ajá, esa es lo que le quiero dar a entender acá. No es que porque A va con A, an, va con A, an, va con E, en, an, no. Pero la U también es vocal, pero no se pronuncia exactamente como una vocal. Tiene que ver bastante eso de... La pronunciación. De... Exacto, muy bien. Mire la H, cualquiera dijera, ah, la H es consonante. Entonces pongo, ah, honest man, un hombre honesto. No, 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 no. Porque mire, la H... En honesto se dice honest. Honest. Entonces suena como una O, ¿verdad? Ajá. Entonces usted va a poner an honest man. ¿Ve? Y va con H, es consonante. Pero él, la pronunciación. Mire ahora de our. 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 ¡Ey! Va con H, es una consonante, pero suena como A, ¿ve? Hour, hour. Entonces usted si quiere decir una hora va a decir an hour. ¿Mire? ¿Sí? Y va con consonante. Quiere decir que usted aquí va a regirse por la pronunciación. Ah, entonces la H siempre va a ser an. No, mire casa. House, ¿ve? House, como una J. Ajá. Entonces va a decir a house. Ahí está. Ajá. That's it. Lo que sí siempre va a usar esto, ya sea a one, siempre Rubén, es para las para las profesiones u ocupaciones. Ahí sí. Y usted ahí decida. ¿Qué profesión va con consonante y qué profesión comienza con vocal? ¿Verdad? Bueno, ahí estamos. Ahí está. ¿Le contesté la pregunta? Sí, perfecto. ¿Sí? Muy bien, sí. Perfecto. Me alegro mucho. ¿Ok? ¿Alguna otra pregunta que tenga? Bueno, ya solo no, le quedan dos minutos. Solo una. Solo este que en vez de la... se dice como A en la pronunciación, ¿verdad? Sí, sí. O algo así. Fíjese que no hay una regla específica, la verdad. ¿Cómo va a aprender usted la pronunciación, Rubén? Fíjese que entre más usted escuche, lea, ¿verdad? Así como ahorita vamos en las clases, vamos aprendiendo sí. Vocabulario y usted también escucha como yo lo digo. Ah, ve, ya no dicen, ¿se acuerdan que cómo decían? Finally, finally. Y ahora sí, saben que se dice finally. Ah, o cuando dicen, where do you live? No, where do you live? Entonces, así se va aprendiendo la pronunciación. Uh-huh. Poco a poco. Bye. Ok, muy bien, Rubén. Nos vemos en 20 minutos entonces, ¿ok? Bueno, gracias. Ok, see you. Ok, goodbye. See you.